Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a los que ya están por aquí, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase del módulo 2. En honor al tiempo, vamos a empezar en este momento para que podamos terminar el contenido de ayer y empezar el contenido que corresponde este día. Recordarles que vamos a estar conectados de 8 a 9, que hay que cumplir con los 60 minutos y que mañana vamos en el mismo horario. También, como recordatorio, el laboratorio que ya está en la plataforma de aprendizaje para que lo puedan hacer en el tiempo que tengan disponible, ya sea el día de hoy, lo que falta del día de hoy o mañana en la mañana más tardar para que ya esté ahí elaborado. Sí, tuvimos clase ayer, Lucía. Entendería que a algunos les cayó en el grupo de WhatsApp y a otros en el correo. En el grupo de WhatsApp se envió el enlace, Lucía. Bien, les voy a presentar pantalla para que podamos dar inicio a la clase. Ayer estuvimos viendo acerca del posicionamiento y también acerca de la propuesta de valor. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a terminar de ver el tema de la propuesta de valor, pero también tenemos que estudiar la parte de contenido de mercados objetivos y también vamos a ver acerca de la segmentación. También recordarles que todas estas clases están siendo grabadas. Y que la mayoría ya están, bueno, se van subiendo todas en la noche después que terminamos. Yo espero que se genere el audio y se va a grabar, se va subiendo al canal de YouTube y después hay alguien que lo pone en la plataforma de aprendizaje. Ok, Lucía, no se preocupe, ya de aquí en adelante hay que estar conectado para que no le vaya a afectar lo de ayer. No se preocupe. Son 8 sesiones. Así como el módulo 1 para los que se han incorporado hasta el día de hoy. Son 8 sesiones, comenzamos el día de ayer, siempre de 8 a 9, lunes, martes y miércoles, y los jueves de 8 y media a 9 y media. Los viernes no hay clases, sábado y domingo tampoco, y nos volveríamos a ver hasta el lunes de nuevo y hasta el jueves. Estamos finalizando el jueves, creo que, ya les digo qué fecha es el jueves que finalizamos. Hoy estamos en martes 22, el jueves 31 de agosto estamos finalizando el módulo 2. Ya les comparto pantalla. Hay varios que están en el grupo de WhatsApp que todavía preguntan por el link. Y desde ayer Jorge ha estado mandándolo en el grupo de WhatsApp. Hay que unirse al grupo para que tengan toda la información, porque también ahí les mando. Es que hay otro grupo, ¿verdad? Ya no es el mismo del módulo 1. Hay un grupo que ya para el módulo 2. Y ahí también les voy a estar mandando las presentaciones vistas en clase para que se unan. Bien. Acá está el tema número 9 de toda la temática que estamos viendo desde el día 1 del módulo 1. Vimos qué es el posicionamiento, vimos las estrategias de posicionamiento el día de ayer, el proceso del posicionamiento y todo lo que este comprende. Estudiamos algunos aspectos adicionales y estábamos hablando de la propuesta de valor el día de ayer. Logramos ver esta parte de qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características. Vimos sus dos características dentro de la propuesta de valor y por qué la propuesta de valor debe de ser centrada en el cliente. Básicamente, en esta parte nos habíamos quedado, estuvimos platicando pues la importancia de que la propuesta de valor llevara como centro el cliente.
Decíamos que si este nivel se lograba alcanzar, pues aumenta las posibilidades de que el cliente entienda por qué debe de comprar en nuestro negocio. Decíamos también que una propuesta de valor con buenas posibilidades de crear compromiso debe estar sí o sí centrada siempre en el cliente, que es un verdadero desafío. También hablábamos un poquito de que ya sea en las ventas o en el servicio o en las ventas de un producto, de un bien o un servicio, que el consumidor siempre debería de ser como el centro de atención, debe de ser el foco, porque después de todo, él es quien disfrutará de nuestra solución, ¿verdad? Entonces, que esto también tenía que quedarnos claro, cómo la propuesta de valor debe tener una orientación que realmente esté adecuada a que se convierta en una herramienta indispensable para los clientes. Entonces, por eso es que le dábamos como esa parte que debe de estar centrada en el cliente. Estuvimos viendo la parte también acá de los elementos de valor para el consumidor. Permítame que se me... Aquí está. Los elementos de valor para el consumidor, y decíamos pues que es el impacto social, el cambio de vida, el beneficio emocional, los beneficios funcionales también. Entonces, estas son parte, digamos, de todos esos elementos que le dan valor, o más bien los elementos de valor para el consumidor. Entonces, hay que saber bien si nuestra empresa lo que realmente le importa es o vender o es el consumidor. Entonces, los parámetros son extensos y tienen como diferentes orígenes. Con cada solución a un problema, una persona busca valores diferentes y eso es precisamente lo que la propuesta de valor debe de abordar para que el cliente se sienta realmente que le damos la solución. Frente a lo que éste busca, ¿verdad? Frente a lo que busca el cliente potencial, el contenido debe de presentar con precisión, digamos, de qué manera el producto o servicio realmente va a ayudar al comprador. Entonces, por eso es que se dice que una buena propuesta depende como de la identificación también de estos elementos de valor que son como los más comunes para el consumidor. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Cuáles son los pilares, por ejemplo, de una propuesta de valor? Y aquí es donde entra la parte de que debe de ser clara, tenemos que tomar en cuenta el lenguaje, la transparencia y la dirección. Una propuesta de valor tiene como parámetro fundamental estos pilares para tener un buen desempeño en el momento en el que va a llegar el mensaje o en el que va a llegar la propuesta al consumidor. Esto, digamos que en su construcción tiene aspectos fundamentales y también conceptuales. Por ejemplo, si vendemos zapatos, tenis para correr, debemos demostrarle al consumidor qué es lo que va a encontrar exactamente en nuestros tenis, en nuestro producto, y la eficiencia que le va a dar esto que nosotros le estamos dando para solucionar su problema, la eficiencia que realmente él está buscando. Entonces, cada uno de estos aspectos debe incluirse en la propuesta para que cuando sea leída, claramente se comprenda que estos requisitos se han cumplido debidamente y que realmente el tenis que se va a ocupar o que se va a vender para correr realmente cumpla con esto que el cliente busca, con las expectativas del cliente y con todo lo que el cliente necesita para de repente hacer este tipo de ejercicio o deporte para el que está comprando nuestra marca, nuestros tenis. Entonces, al cumplir con estos requisitos, podemos confirmar que nuestra propuesta de valor tiene una base sólida y que es capaz realmente de provocar un compromiso en los clientes. Eso es importante. Entonces, por eso cuando hablamos de esta parte, tenemos que comprender bien los aspectos como estos pilares que ven en pantalla. Cuando habla, por ejemplo, de la claridad, cuanto más clara sea la propuesta, más fácil será transmitir el mensaje al consumidor. Es esencial la misión de nuestra empresa al ofrecer un servicio o un producto.
Si vendemos realmente estos tenis de alto rendimiento para personas a las que les gusta hacer este deporte, que es correr en maratones, entonces esta idea central debe ser clara sin querer que el lector, digamos que el lector que está viendo nuestra propuesta tenga que realizar como grandes esfuerzos para comprenderla. O sea, realmente debe de ser tan clara que no debe de realizar ningún mínimo esfuerzo para entender nuestra propuesta. Entonces, la claridad es uno de los principales parámetros de un buen contenido de comunicación. Ya en el caso de un texto comercial, la rápida comprensión del consumidor significa que la empresa tenía como la preocupación de ser directa y objetiva al hablar, digamos, de su producto. Entonces, apreciar como este impacto inmediato y digamos, simplificado es como bien importante. Cuando hablamos del lenguaje, cada negocio trabaja con un público objetivo bien definido. Lo que va a determinar un lenguaje que debe de ser específico a esa relación. Pero cuando yo digo un lenguaje específico, hay que cuidar el tema de los tecnicismos, ¿verdad? Porque lo que hemos venido hablando, recordar y no olvidar que los expertos en este caso somos los asesores. Entonces, no podemos pretender que el cliente nos entienda como nuestro lenguaje muy técnico y aquí es donde puede perder la claridad. Entonces, hay que tener cuidado qué palabras voy a utilizar a la hora de quiero transmitir el mensaje de mi propuesta, que mi lenguaje sea sobrio, limpio, entendible, pero no muy técnico porque probablemente no el cliente no lo perciba con la claridad que se debe. Entonces, cuando sabemos con quién hablamos, naturalmente tenemos que comunicarnos de la manera más adecuada y el lenguaje tiene un impacto directo en eso. Entonces, al tener esto en cuenta, nuestra empresa estará más cerca de la audiencia con un enfoque más natural, un enfoque orgánico y un enfoque apropiado. Si el público objetivo es más joven, por ejemplo, es posible utilizar un lenguaje más claro e incluso más profundo en la propuesta. Cuanto más adecuado sea el lenguaje, mayor será el compromiso que puedo provocar de mi cliente hacia mi marca. Entonces, de esta forma, mostremos que nuestra empresa realmente es nativa de su segmento y que entiende realmente a toda su audiencia. Cuando hablamos de transparencia, la propuesta debe de ser totalmente adecuada y basada en lo que hace realmente la empresa. Si intentamos mejorar aún más nuestras cualidades, digamos que esta exageración podría resultar de un escape de la realidad digamos, a la verdad, por ejemplo. Entonces, otro punto clave es tener como esa sinceridad, esa objetividad al describir cómo los servicios o el producto puede ayudar realmente al dolor de este público objetivo, o sea, resolver sus problemas. La transparencia tiene un gran valor en la propuesta. Si no, lo que va a pasar es que pasa mucho esa parte de que las expectativas versus la realidad, ¿verdad? Nadie quiere que nos hagan ese tipo de comparación. Entonces, por ende, debe de ser transparente. Al darse cuenta de esto, el consumidor se siente también más seguro y entiende que puede esperar exactamente lo que describe el producto. Entonces, esta franqueza es, digamos, también conlleva la imparcialidad. Son elementos que favorecen enormemente la aceptación y la cercanía entre los consumidores y la marca. Ahora, cuando ya hablamos de dirección, la propuesta también debe dirigirse de manera correcta al consumidor, a lo que, digamos, nos va a ayudar a encontrar como ese contacto entre el cliente y la empresa. Esta es como la mejor manera de ser objetivo en ese contacto con la propuesta de valor, que a menudo puede ser como el primer contenido que esta persona consume en una relación ya con la empresa. Ahora, es también en ese momento que el valor debe ser reforzado y destacado. Para esto se deben mostrar las diferenciales también. Entre ellos podemos, por ejemplo, destacar envíos gratuitos, que tal vez la competencia no tiene, precios por debajo del mercado,
grandes métodos de pago, una serie de otras ventajas que sean realmente valiosas para el consumidor. Eso también nos ayuda a mantener el tema de la dirección, porque estamos mostrándole al cliente en nuestra propuesta la diferencia que hay con otras propuestas de la competencia, ¿verdad? Ahora, para cerrar con este tema de la propuesta de valor, ¿cómo hacer realmente una propuesta de valor impecable? Una buena propuesta de valor debe seguir una estructura estándar compuesta por elementos que hacen que la lectura sea más intuitiva, práctica y que le brinde al consumidor como la información que realmente necesita. Cada uno de estos elementos refuerza la relevancia del contenido y ayuda a enriquecer la propuesta. Por ejemplo, si ustedes ven en pantalla, menciona el título. La parte principal de la propuesta es el título. El título debe de ser breve, pero debe de aportar información sobre lo que hace mi empresa en un máximo de dos frases. Para, digamos, enriquecerlo, las marcas a menudo usan frases impactantes que captan realmente la atención del lector con una entonación sofisticada, no técnica, sofisticada. Siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, de la tienda de tenis, el título podría ser algo que relacione el producto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los mejores tenis deportivos para nuestro, para, qué sé yo, para que tu rendimiento no tenga obstáculos, por decirle algo. O los mejores tenis para correr sin dolor, alguna cosa así que sea llamativa. Entonces, de ahí viene el tema de los subtítulos. Esta es la sección donde la propuesta es más detallada, con información más específica sobre el negocio. En general, alrededor de tres líneas son suficientes para hablar más sobre lo que hace una empresa, a quién va dirigido el producto y qué beneficios aporta. Por ejemplo, un buen rendimiento cuando corremos depende directamente de un buen zapato o de un buen tenis que sea capaz de convertir el impacto en algo divertido. Entonces, nuestros tenis de deporte pueden como aumentar también tus habilidades, la resistencia mientras practican, ayudarlos a ustedes a que se pongan en forma, a los clientes, ¿verdad? A superar sus propios límites, etcétera. Esos pueden ser como los subtítulos del producto. Cuando habla de los bullet points, este tiene el poder como de captar la atención del lector, ya que se destaca del resto de texto. O sea, son temas en los que la empresa va a resaltar beneficios principales del producto, indicando cómo satisfacen la necesidad del consumidor. Ya, entonces, en el ejemplo de este tipo de empresas de tenis, podríamos trabajar de repente el precio, o podemos trabajar como el precio inmejorable, ¿verdad? Las zapatillas que son, los tenis que son de alta calidad con el mejor costo, beneficios del mercado, la comodidad, la mejora, digamos, la mejor tecnología de absorción, de impacto en el tenis, la garantía, que todos los tenis tienen una garantía de 3 años contra defectos de fábrica, etcétera. Ya cuando habla de imágenes, ya el atractivo visual, también que es de gran importancia, cuando impulsa campañas e información dentro de un sitio web, o sea, debe usarse para dar como más énfasis a la propuesta de valor, siempre ilustrando la idea que se aborda en el contenido escrito. O sea, lo importante es que se refuerce el mensaje principal. Ya cuando hablamos de los bonus de la propuesta de valor interactiva, aquí hay un formato más completo y original todavía para presentar el valor del producto o servicio de una empresa. Pueden ser las páginas web interactivas. Esas son un tipo de contenido en el que el usuario participa activamente, digamos, de la experiencia del consumo de información, obteniendo también una experiencia más inmersiva y cercana a la marca. En una propuesta de valor, la interactividad también es bien útil. Con esa característica podemos incluir recursos de preguntas
que nos vayan permitiendo como recolectar datos valiosos sobre las preferencias y las necesidades principales de mi audiencia. Y así digamos que vamos a ir obteniendo como más datos para elegir también el abordaje comercial que vaya a ser ese abordaje perfecto en cada oportunidad de negocio, ¿verdad? Entonces, así podríamos como elaborar o realizar una propuesta de valor impecable, teniendo títulos, subtítulos, tomando en cuenta los bullet points, las imágenes y los bonus que son de la propuesta de valor interactiva. Con estos elementos, estaríamos terminando el tema de la propuesta de valor. Esta presentación yo se las compartí el día de ayer. Para los que no se habían unido al WhatsApp, me escriben y yo ahí siempre en el grupo, por si no la tienen, yo la puedo volver a mandar, no hay problema. Ahora, vamos a pasar, hoy que ya conocimos la importancia de la propuesta de valor, vamos a ver los mercados objetivos y la segmentación, porque fíjense que las propuestas de valor y van orientadas a que se diseñen de acuerdo a mi segmento de mercado, de acuerdo a mi mercado objetivo. Entonces, por eso es que también es importante conocer a mi segmento y conocer bien, por ejemplo, todas las, por ejemplo, conocer bien qué es lo que mi cliente necesita para así yo poder ser parte de su propuesta de valor. Entonces, para eso es importante también entender, fíjense, el comportamiento de nuestro cliente digital ahora y pues tradicional siempre, ¿verdad? Ahora, permítanme, ya les comparto pantalla para que veamos el tema nuevo. Permítanme un momentito. Bien, ya les comparto, solo que quiero ver si así puedo abrir esta parte de la lista de asistencia. Que me aparecen unos nombres que no sé. Aquí está. Alba Luz Quijano Velázquez. Voy a tomar asistencia ahorita. Alba Luz Quijano Velázquez. Belén Batres García. Carlos Ismael Flores Quintanilla. Claudia Guadalupe Salinas de López. Christopher Abraham Calderón Calderón. Daniel Antonio Rivera Guzmán. Y yo creo que estos nombres no son los de aquí. Solo unos cuantos me suenan conocidos. Daniela Beatriz Vázquez. Napoleón López. Jaime Edgardo Cigarán. Jennifer Emperatriz. José Edwin Flamenco. José Jonathan. Juan Alberto. Lilian. Liliana Carolina. Luis David. Margarita Elizabeth. Marianne Scarlett.
Mario Osvaldo, Marlene Nicole, Raquel Yamilet, Ricardo Ernesto, Salvador Alexander, Samuel Antonio, Verónica Isabel, William Francisco, Zaira Elizabeth, son los nombres que me han dado a mí en esta lista. Pero creo que se confundieron de docente. ¿Verdad? Karen sí me aparece. Blanca, no, no las he mencionado. Pero me voy a escribirle a Jorge porque no sé por qué no se han dado cuenta que me han puesto otros nombres. Sí, definitivamente. Ahorita le vamos a escribir a Jorge. Permítanme un momentito. Aquí póngame presente mejor desde ya para que no se vayan a quedar de último. Tenemos un micrófono abierto. Bien, ya le informé a Jorge por aparte, vamos a ver qué contesta. Bien, les voy a mostrar pantalla para que podamos ver la parte de la segmentación. Primero vamos a empezar estudiando los mercados objetivos y después ya vamos a ir viendo pues más adelante todo lo que tiene que ver con el tema. Bien, principalmente conocer esta parte del mercado objetivo es lo que nos va a llevar a entender cómo es que se hace la segmentación. Para empezar, vamos a comenzar con el concepto de mercado objetivo. Dice que es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un producto o servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de individuos que se agruparon por edad, género o perfil social. Los mercados, fíjense, son considerados como estos conjuntos de compradores potenciales y digamos que se tienen en cuenta en propiamente en el concepto humano, ¿verdad? Los usuarios pueden tener como diferentes perfiles de compradores dependiendo de cómo realice una compra o cuáles son las decisiones que toma para comprar, o sea, para las decisiones que se toman al respecto para realizar una compra. A veces también se utiliza el perfil del cliente ideal para conocer el mercado objetivo de una empresa, que en el marketing digital esto es conocido como el buyer persona. El principal motivo del uso de dicho mercado objetivo es como poder dirigir las campañas de la manera que se quiera y así poder realmente otorgarle fuerza porque le estoy llegando propiamente al mercado correcto. Entonces, al conocer a la audiencia a la que se va a vender el producto, el mensaje es más probable que aumente sus niveles de eficacia porque realmente estoy llegándole a la gente correcta y por ende en tiempo real, o sea, oportunamente, que es lo más importante también. Entonces, hay que tener claro a quién va dirigido el producto porque nos ayuda a la marca a incrementar el nivel de ventas. Gracias a esto también es posible como optimizar los recursos existentes como el tiempo, el dinero, ¿verdad? Elegir los canales de distribución adecuados, adaptar el producto a las necesidades externas, de repente implantar nuevas ideas de producto, pero sobre todo tener claro cuál es la demanda, cuál es la demanda existente. Eso es lo principal. ¿Cuál es la demanda existente? Entonces, ya entendiendo un poco esta parte, vamos a ver el mercado objetivo versus el público objetivo.
Acá en esta parte, desde este punto de vista del marketing y de la publicidad, son dos conceptos que sí están bien relacionados y que por eso pueden provocar confusión, pero no se trata de lo mismo. El público objetivo, y aquí prestemos atención, el público objetivo puede ser considerado un subgrupo dentro del mercado objetivo, ¿ya? Dentro del mercado objetivo. Entonces, un ejemplo de mercado objetivo sería, por ejemplo, una tienda que vende ropa deportiva. Entonces, tenemos la tienda de ropa deportiva, entonces podemos establecer que el mercado es la gente que hace deporte. Pero el público objetivo de esta tienda es más específico porque pueden ser solo hombres de 20 a 40 años que sean deportistas. Y si tenemos un deporte específico, puede ser los runners. Entonces, las promociones van a ir dirigidas a los runners. Las campañas de marketing se van a diseñar pensando en los runners de 20 a 40 años, porque ese es el público objetivo. El mercado objetivo es toda la gente que hace deporte. Pero si yo tengo categorizada mi tienda, ah, y yo vendo zapatos también para basquetbol, y vendo zapatos para basquetbol, para, ¿cómo se llama? Para runners, tengo que hacer dos campañas diferentes porque voy a diferente público objetivo. Me levanta la mano si me han entendido este versus, esta diferencia entre mercado objetivo y público objetivo. Ok. Excelente. Bien. Entonces pasemos a la otra parte, ya hablando de la diferencia entre el mercado objetivo, pero ahora con el potencial. Aquí, en esta parte, vamos a cambiar la lámina, ahí está. El mercado objetivo es donde la empresa va a enfocar sus esfuerzos de marketing, ya que es ahí donde se encuentran sus consumidores. Pero el mercado potencial, este hace referencia a esa parte del mercado que se quiere alcanzar, o sea que es una parte que sí engloba aquellos clientes que tienen la capacidad de adquirir mi producto, pero que actualmente no lo estoy haciendo. O sea, es un mercado al que aspiro llegar, pero que no tiene por qué suceder ya, sino que yo ahí va a depender de lo que yo logre con mis campañas, ¿verdad? Publicitarias. Entonces, es bien importante que tengamos estos dos conceptos claros también, ¿verdad? Ahora, permítanme un segundito que me esté escribiendo Jorge, creo que es por lo del listado. Denme un minutito, espérenme. Ah, vaya, permítame, ahorita que me está pidiendo el enlace. Espérenme, vamos a darle compartido un rato. Me está pidiendo el enlace que me han compartido a mí, quiero ver. Ya la voy a compartir de nuevo que me está escribiendo alguien que quiere la presentación de ayer. Ya la voy a compartir en el grupo. Solo déjenme, quiero ver si es que tengo que meterme al WhatsApp web para enviarle a este niño el enlace. Y ya les mando la presentación de un solo, permítanme.
Vaya, ahí les compartí la presentación de ayer y la que estamos viendo en este momento para que les quede de una vez. Bien, aquí vamos a seguir. Bien. Acá ya en esta parte vamos a ver los factores para determinar un mercado objetivo. Y está los factores geográficos, la edad y el sexo. En esta parte también, fíjense que aquí, vaya, estos son como los principales factores, ¿verdad? Para determinar el mercado objetivo. Pero es importante entender cuando hablamos de la parte geográficos, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Se toma en cuenta regiones geográficas a la hora de determinar los productos o servicios que vamos a dirigir hacia estas, digamos, regiones o a esta ciudadanía o a esta gente que reside en estas regiones. Por ejemplo, productos que se destinan de repente a zonas más calurosas deben de ser resistentes al calor, ¿verdad? Entonces, eso es, miren, a mí yo me recuerdo allá en la Costa del Sol hay un Boston y me recuerdo que en una oportunidad yo no, o sea, había olvidado que había un Boston ahí y la zona de la Costa del Sol es como bien calurosa. Entonces me recuerdo que unos amigos una vez estaban en un rancho ahí y nos dijeron a mi esposo y a mí que llegáramos a pasar el día, que no sé qué. Y fuimos, ¿verdad? Llevamos a mi niña y nos dice que le lleváramos un galón de sorbete, me acuerdo, porque había más niños, ¿verdad? Y como no nos acordábamos, allá van los dos mensos a comprar uno aquí en San Salvador y nos vamos llevando ese galón de sorbete así hasta la Costa del Sol. Cuando llegamos, eso iba literal hecho agua, pero por supuesto en el rancho había una refri, ¿verdad? Y lo metimos, pero miren, es tan fuerte el calor allá y fue tal cual lo que se deshizo que no se congeló, no se congeló nunca. Es decir, se metió al freezer ese día que llegamos, pero se dieron las 6, 7, 7 de la noche que no teníamos que regresar porque nosotros no íbamos a dormir ahí. Y eso literal nunca se volvió a congelar, nunca volvió a tomar la textura de un sorbete como tal, ¿verdad? Entonces, ya al día siguiente supongo que sí, pero es lo que les digo. Pero es ¿por qué? Porque ese producto literal no está diseñado como para estar en unas zonas tan calientes, por lo menos no tanto tiempo afuera. Y nosotros nos llevábamos desde aquí hasta allá, pudiéndolo haber comprado en el Boston de allá. Por eso es que esta marca decidió poner un Boston allá, para que la gente pudiera como disfrutar de un helado en ese clima caluroso, pero cerca, y que no tuviera que tener que trasladarlo de una distancia muy larga para que pues el producto se pueda comer como se debe de comer, ¿verdad? Cuando habla de la edad pues ya es un factor a tener en cuenta por los cambios de las preferencias que tienen los consumidores pues a lo largo de la vida. Por ejemplo, un adolescente puede estar interesado en deportes de riesgo y un adulto en deportes un poquito más tranquilos, ¿verdad? Puede ser que el ajedrez, que ir a jugar billarcito, que si acaso algo más así, más de resistencia, tal vez la natación, pero nunca ir a escalar una montaña, tal vez no la mayoría, no digo que no haya gente adulta que lo haga, pero no es la mayoría, sino la minoría. Entonces los productos van a ir orientados a este factor teniendo en cuenta estas claves de la edad. El sexo, aquí se puede optar por dividir el mercado objetivo por el sexo para orientar las campañas, depende del artículo que se esté publicando o vendiendo, o hacerlo de una manera que resulte atractiva para ambos sexos. Por ejemplo, un perfume orientado a la mujer, pero que cause atención también en el hombre con un posible regalo de valor. Pero sí debe de ir orientada la campaña para los dos, aunque la mayoría de clientes sea mujer y la minoría hombres, pero se hace pensando en que puede ser una buena opción de un obsequio también, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos ya de las ventajas, ¿cuáles son las ventajas de definir el mercado objetivo? Mire, optimización de recursos, segmentación del mercado,
adaptación de los productos y creación de nuevos y determinación de la demanda potencial. Esas son las ventajas de tener realmente bien definido nuestro mercado objetivo. En el ámbito del marketing, establecer el mercado objetivo es una tarea clave y es una tarea esencial para poder elaborar de verdad un plan estratégico que esté adaptado a los consumidores y transmitir propuestas de valor adaptadas. En el campo de la publicidad, un mercado objetivo bien definido permite ser más eficiente y efectivo cuando se realizan campañas. Entonces, la selección de medios y crear vínculos con el público son los adecuados porque conocemos bien nuestro mercado objetivo. Entonces, por eso es que algunas de las ventajas son estas que ustedes ven aquí. La optimización de recursos es, pues, elegir bien los medios de comunicación, distribución y promoción adecuados para comercializar los productos de una manera eficaz en el mercado. La segmentación de mercado, el público objetivo quedará perfectamente localizado en cuanto a características, culturas y de consumo puntuales. La adaptación de los productos y creación de nuevos permite conocer la oferta y la demanda del mercado y cómo afecta al negocio. La determinación de la demanda potencial permite identificar si realmente existe una demanda de nuestros productos y qué tipo de personas estarán dispuestas a iniciar este proceso de compra. Por eso es que hay que saber por qué es que realmente son ventajas. ¿Cómo vamos a definir entonces nuestro mercado objetivo? Aquí, lo primero, que hay que hacer es definir bien el mercado objetivo de mi empresa. Entonces, digamos que puede ser una tarea compleja, pero bien necesaria para poder asegurar el éxito de mi producto o servicio de mercado. Entonces, hay tres pasos para establecer bien o para definir bien este mercado objetivo. Primero, segmentar bien el mercado. Segundo, la selección del mercado objetivo. Y tercero, cómo voy a posicionar después de esto el producto. Eso es importante. Ahora, sabiendo todo esto, vamos a saber entonces, vamos a estudiar más bien la segmentación. ¿Qué nos dice esta palabra? Vamos a ver, voy a dejar de compartir para escucharlos. ¿Qué nos dice la palabra segmentación? A ver, ¿qué nos dice la palabra segmentación? Ya que hablamos del mercado objetivo, del público potencial, de los factores, de las ventajas, ¿qué me dice a mí? La palabra segmentación. Podríamos decir que segmentar es como desglosar un grupo de personas, por ejemplo, según los gustos. Yo segmento a las personas según los gustos, digamos, la zona geográfica donde viven y con base a ello, yo creo las estrategias dirigidas específicamente según las necesidades de cada persona, de cada Excelente, grupo. excelente, Cintia. Como ir haciendo como estos grupos más reducidos para entender bien sus deseos, sus necesidades, sus preferencias. Aquí dice Isa María, ir agrupando de acuerdo a sus intereses. Excelente, muy bien, gracias. Bien, fíjense bien, importante, ¿verdad?, que tengamos como una base para poder ir entendiendo los conceptos. Dice Roxana que es un público más específico según zona geográfica, edades, gusto, preferencias, comportamientos de compra, dice. Y Patricia es como dividir, dice, o desglosar las estrategias para poder tener una buena organización. Y miren, nos ayuda un montón en la parte de la segmentación, porque si nuestras audiencias son muy amplias, a veces es importante como hacer esos grupos más pequeños para poder entender a cada audiencia según el desglose que ustedes han dicho acá y también para poderle llegar, ¿verdad? Y lograr como esa conexión que nos permita como hacerlo un poquito más personalizado aún en la parte digital. Ahora, entonces acá vamos a empezar con entonces la pregunta, ¿qué es un segmento de mercado? Por acá estoy viendo dividir los grupos, dice Willy, sí, correcto.
Entonces, ¿qué es un segmento de mercado? Vamos a empezar por ahí. Está formado, dice, por un grupo de consumidores que van a compartir una serie de necesidades comunes que los va a diferenciar de otro segmento. ¿Verdad? Entonces ahí está el pastelito para que vayamos entendiendo. Es decir, que van a responder del mismo modo o de una forma muy similar un segmento, un solo segmento, a las acciones de marketing que hagamos. El objetivo, por lo tanto, será identificar esos segmentos y tratar de ofrecerles una propuesta adaptada a sus necesidades. Por ejemplo, ustedes son un segmento de inglés corporativo, pero hay otros segmentos que están estudiando otra cosa, hay otros segmentos que están viendo Excel, otros segmentos que están viendo inglés corporativo, inglés para el trabajo y otros que están viendo marketing, ¿verdad? Entonces, han adaptado la propuesta de valor según las necesidades de cada segmento, ¿verdad? Ahora, ¿qué características debe de tener un segmento de mercado? Antes de ver, digamos, los diferentes tipos de segmentación de mercado que existen, hay que tener en cuenta una serie de características que debe de cumplir. Dice que debe de ser medible. Debemos de poder medir el tamaño de cada uno de los segmentos. De lo contrario, no podremos determinar a cuántas personas nos estamos dirigiendo. También tendríamos que poder analizar el poder adquisitivo y las diferentes características de cada perfil. Otra característica sería que es accesibles. De nada nos va a servir identificar un segmento rentable si no vamos a tener los recursos necesarios para poder atenderlo de una forma eficaz. Sustanciales. Los segmentos de mercado también deben de ser lo suficientemente grandes como para que sean rentables. Accionables, es decir, que podamos hacer una estrategia de marketing que nos permita atacar a cada uno de los segmentos. Ahora, ¿qué es la segmentación de mercado entonces? Podríamos entenderlo, dice, como un proceso de dividir el mercado en grupos más pequeños que compartan características en común, ya ven que no andaban perdidos, y que además, en base a esas diferencias, cada grupo puede necesitar productos o estrategias de marketing diferenciadas. Y a estos grupos también se les puede llamar segmentos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y aquí ya vamos a ver otra vez la parte del tal mercado meta que tanto oímos y el segmento de mercado. Fíjense bien, lo que hace la segmentación, muy bien ustedes lo han dicho, es dividir un pastel en diferentes trozos, mientras que el mercado meta o público objetivo va a ser la parte del trozo del pastel que nosotros nos vamos a comer, es decir, el cliente al que quiero atacar, al que quiero acaparar. Esa es la diferencia. Ahora, los objetivos de la segmentación de mercado. El principal objetivo consiste en segmentar el mercado para poder dirigir la acción de marketing a un público con unas variables comunes. Es decir, uno de los objetivos principales es lo que ustedes acaban de escribir algunos por ahí, que es, tenemos el gran montón, el mercado bien grande, pero el principal objetivo de la segmentación es ir así. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ah, vaya, es sí. que se me desconectó eso, se me quedó sin internet. Espérenme, me voy a. Sí, voy a cambiarme de red.
Hoy sí ya me escuchan bien. Sí, se Sí, escucha. vale, gracias. Escuchamos. Bien, gracias. Les decía, los objetivos de la segmentación de mercado. El principal consiste en segmentar el mercado para poder dirigir las acciones de marketing a un público con unas variables comunes, que es lo que ustedes estaban diciendo, ¿verdad? Entre más agrupados tenemos a todo nuestro mercado, es como más fácil cumplir nuestras metas porque vamos orientando todo nuestro marketing a ese público objetivo, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, para que podamos, te pongo un ejemplo para que lo entiendan mejor. Imaginemos, que estamos pensando cómo hacer una campaña en Facebook y dudamos cómo segmentar nuestro público objetivo. Y una de las ventajas muy bondadosas del Facebook es precisamente el tema de la segmentación. Para esto, antes hay que analizar las diferentes variables de segmentación para conocer gustos, intereses y motivaciones de nuestro cliente ideal. Gracias a Dios, los algoritmos, todos los algoritmos de Facebook permiten hacer una buena segmentación en este sentido. Ahora, otro objetivo, y aquí lo pueden ver en pantalla, de la segmentación de mercado sería el de optimizar los recursos y las capacidades de las que dispone la empresa. También, si tenemos unos recursos financieros limitados para hacer campañas de publicidad, entonces deberemos de optimizar al máximo nuestros anuncios, sí o no, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo hacemos? Mostrando el anuncio correcto a la persona correcta. ¿Cómo puedo mostrar el anuncio correcto a la persona correcta? Teniendo en cuenta que va dirigido a un público objetivo. Para ello deberemos de haberla analizado previamente y conocer qué elementos tienen en común unos grupos con otros. Bien, seguimos. ¿Qué es entonces segmentar el mercado en marketing? Para entender la segmentación desde la perspectiva del marketing, hay que diferenciar en dos puntos de vista. El primero sería la segmentación desde el punto de vista de la demanda. Aquí entendemos por segmento de mercado una parte del mercado que tiene una o más características o atributos que los diferencian, que los diferentes, lo, que lo diferencian, perdón, del resto de segmentos. La segmentación también desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la oferta, es decir, del lado de la empresa, la segmentación del mercado es una estrategia de marketing que permite conseguir ventajas competitivas. Básicamente consiste en identificar y localizar aquellos segmentos que son más atractivos para la empresa, ya sea bien por volumen o por posicionamiento de la propia empresa y así atacarlos. De ahí dice que cuáles son las variables de segmentación de mercado. Las variables son la segmentación geográfica, la segmentación demográfica, la segmentación psicográfica, la segmentación en función del comportamiento conductual. Cuando hablamos la primera, que es la segmentación geográfica, básicamente consiste en dividir el mercado en base a diferentes dimensiones geográficas. Entonces, algunos ejemplos de la segmentación geográfica serían las regiones del mundo o por países, las comunidades autónomas, el tamaño de la ciudad, la densidad, el clima, etcétera. Cuando hablamos de la segmentación demográfica, también divide el mercado en diferentes grupos, que en este caso los criterios de segmentación demográfico van enfocados en el tema de la edad, en la etapa y el ciclo de vida, el nivel de ingresos, el género, el tamaño familiar también, que es bien importante, la profesión, la educación, que a veces la profesión probablemente no va a ser como algo muy indispensable, pero a veces es importante también identificarlo y va a depender siempre de lo que se esté comercializando. Igual que el tema de la educación y la religión, probablemente en algunos casos la religión va a ser indiferente, pero en otros casos no es que sea como el primordial aspecto a tomar en cuenta para comercializar algo, pero probablemente a veces va a ser como necesario saber, dependerá de lo que vendo para ver cómo lo vendo. Y el tema de la generación, ¿verdad? Y la nacionalidad. Eso también es parte de los del factor
del criterio de la segmentación demográfica. Ahora, fíjense que a mí aquí la que más me llama la atención y la que yo casi siempre explico en mi clase es el tema del estilo de la edad y la etapa del ciclo de vida, porque aquí es donde hay que conocer para poder hacer una buena segmentación la taxonomía generacional. Es decir, acá es importante conocer la edad de mis clientes para ver en qué generación se ubica. Eso me va a ayudar a comprender un poquito más su comportamiento en cuanto a la compra y al tema de la comercialización. Es decir, si estoy hablando meramente de marketing digital y todo lo estoy haciendo en línea, hago e-commerce, hago mailing, etcétera, es importante saber si dentro de mi mercado objetivo está la generación Z o millennials, que son los que más ¿Cuál es la necesitan mayor? estas herramientas digitales para poder hacer negocios, tanto como para ser emprendedores, como para ser clientes también, que son los que adquieren el producto. Entonces, Hablé a la señora. Ah, me dijiste que le ibas a pedir el número de tu papá. micrófono abierto, si me ayuda, gracias. Entonces, les decía, es importante conocer bien esta parte precisamente para saber cómo le voy a llegar yo a mi cliente y si de verdad los canales y las herramientas que estoy utilizando para hacer marketing me están funcionando. Yo no puedo pretender, por ejemplo, que los gustos y las preferencias de alguien de 40 años van a ser las mismas que alguien de 20. Probablemente lo que algunos adultos de 40, aunque estén jóvenes o se vean jóvenes, probablemente no les interese lo que les interesaba hace 20 años. ¿Ya? Que vaya, hablemos de, digamos, de una discoteca o de un bar. Probablemente a los 20 años, la mayoría le gustaba andar enfiestados, no había problema si se desvelaban día entre día de semana, pero probablemente alguien de 40, 45, 50 años ya hoy ya lo piensa dos veces, aunque esté soltero, vea. Ya es como decir, no, llegar desvelado al trabajo ya no es mi estilo de vida. Probablemente a los 40 años ya no esté tan preocupado por andar trasnochando, divirtiéndose, o probablemente es porque ya se dedica, ya tiene una rutina distinta y esta persona que a los 20 años era bien fiestera, probablemente ahora que tiene 45, ya no, y no solo por trabajo, sino porque a lo mejor se levanta bien de mañana a hacer ejercicio, porque está llevando una vida saludable distinta, porque tiene otros hábitos alimenticios, porque ya es mayor, se cuida más, que nos deberíamos de cuidar desde jóvenes, pero a veces así es así es, pues así fue el estilo de vida equivocado de joven y ahora que está más adulto ya le da miedo, ya se cuida más como come, se cuida más en su cuerpo, en su físico, en su ejercicio y no lo hacen ya ni por apariencia, sino que por salud y que probablemente a los 25 años sí iba al gimnasio, pero lo hacía para verse bien en su cuerpo y no tanto por salud. Entonces, el tema de la edad y la etapa del ciclo de vida son súper importantes y de los factores más fundamentales para el tema de la segmentación de mercado, porque esto nos ayuda a entender en qué etapa está el cliente en ese momento y ahí poder identificar cuáles son ahora sus gustos, sus hábitos, sus rutinas, sus preferencias y eso nos ayuda a entender un poquito más por dónde orientar las campañas que hagamos de publicitarias, dependerá, como les digo, siempre de lo que estemos comercializando. Ahora, vamos a seguir viendo todos los factores el día de mañana. Nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo. Y recordarles nada más el tema de laboratorio, ¿verdad? Que no lo vayan a dejar de hacer. Ya les pasé la presentación. Básicamente vamos súper bien con los tiempos porque estamos en la lámina 19. Solo nos hace falta la 20, la 21 y la 22. Y terminamos esta presentación. O sea, tres láminas son las que hacen falta. Las vemos mañana en los primeros 10 minutos y nos vamos mañana a tema nuevo. Mañana estaríamos estudiando la metodología inbound marketing y esta es importante que la veamos porque es, fíjense que este contenido a mí me gusta un montón, en lo particular es súper interesante porque hay un curso acá en la empresa que se llama inbound marketing y esto prácticamente les abre la mente y el panorama a entender un poco la metodología para que después le llame la atención a ustedes poder llevar el curso completo. El curso completo de Inbound Marketing son 16 horas,
Entonces, cuando ya escuchamos la parte introductoria, que la vamos a ver mañana en cuanto a estas campañas Imbo, ya usted, más de alguno le va a llamar la atención para poder darle continuidad ya con un curso específico, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a ver esa parte y siempre mañana vamos de 8 a 9. Oye, no se les olvide ese laboratorio, por favor, avancemos lo más que puedan y nos vemos el día de mañana. Pasen feliz noche, se cuidan, nos vamos a quedar hasta aquí. Cualquier cosa, consulta, me la hacen por el grupo de WhatsApp. Ya mandé las dos presentaciones para las compañeras que no la habían logrado descargar. Ahí descarguen la de hoy también para que le den lectura. Y nos vemos el día de mañana. Pasen feliz noche, se cuidan. Gracias, igual cuídense. Buenas Feliz noches. noche. Buenas Buenas noches, noches. Buenas noches. bendiciones. Gracias, buenas Un noches. gusto. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Cuídense. cuídense. Gracias, gracias.